conmovidos, doloridos, con tristeza, pero también con la firme voluntad de acompañar a nuestra presidenta, que con su ejemplo, que con su decisión de no cambiar, no modificar en nada su agenda prevista para esta semana, nos está indicando cuál debe ser el camino, ¿no? El dolor y la tristeza que nos acompañó y que nos acompaña en estos días, en algún lugar, no sé si es la palabra correcta, pero fue mitigado por esa enorme muestra de cariño, de amor, de adhesión, de sentimientos que se generaron alrededor de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Esta despedida cariñosa, afectiva, del conjunto del pueblo argentino, me parece que es uno de los hechos más trascendentes de toda esta década y seguramente estará en un punto alto en todo lo que ha sido la historia argentina. Despidieron los argentinos a un líder político, a un militante político, a un líder que cambió la historia de la política argentina y de la vida política en Argentina en los últimos años. Así como a nosotros, hombres de 50 años, somos una generación a los cuales Kirchner nos devolvió los sueños. Muchos años creímos que esos sueños por los cuales habíamos empezado a militar, allá cuando empezamos a militar ya no se iban a poder concretar nunca. Kirchner nos dio esa posibilidad de devolvernos los sueños y que los sueños se puedan hacer realidad. También seguramente figurará en el legado político de Kirchner esta posibilidad de que permitió que una nueva generación de jóvenes se incorporen masivamente a la vida política. Conmovedor lo de los jóvenes, los chicos, los hijos de la democracia, los que ponen tanta fuerza, tanta militancia, tanta pasión, que realmente nos conmovió durante todos estos días, ¿no? He escuchado, he estado durante una enorme cantidad de horas en la Casa Rosada, al lado del féretro que cubría Néstor Kirchner. Y escuché los agradecimientos a Kirchner, de los más variados, del que agradecía una jubilación, del que le agradecía la dignidad, haberle devuelto la dignidad, del hombre que le agradecía la posibilidad de volver a tener trabajo, de los jóvenes que le agradecían la posibilidad de creer en la política como transformación. La palabra más sentida, más escuchada fue gracias Néstor. Gracias Néstor por la jubilación, gracias Néstor por la inclusión, gracias Néstor por la asignación básica, gracias Néstor por diferentes circunstancias. Y junto con el gracias Néstor, fuerza Cristina. Y a mí personalmente me he encontrado con muchísimos argentinos la noche anterior en la plaza, la noche misma del 27, en Río Gallegos, aquí en la ciudad de Rosario, con muchísimos argentinos diciéndome hay que acompañar a la presidenta, hay que cuidar a la presidenta, no hay que cambiar el rumbo, no hay que aflojar ahora, y eso es seguramente lo que vamos a hacer en los próximos días, digamos. Nada va a cambiar. Cristina asumirá plenamente la conducción política, ya no solo del gobierno, sino de la totalidad de nuestro espacio político. Lo hará con la jerarquía política que ella tiene, con la sensibilidad social y humana que ella tiene, y las cosas seguramente para los argentinos seguirán andando bien, ¿no? En esto también, en el medio del dolor, quise transmitir en algunas intervenciones este mensaje, que los argentinos tienen que estar tranquilos. Las cosas en la Argentina van a seguir estando bien. Tenemos una presidenta que tiene dignidad, que tiene coraje, que tiene valentía, que es una estadista con mayúscula y que seguramente va a seguir llevando y gobernando la Argentina tan bien
como lo vino haciendo durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a todos por las muestras de afecto. Muchísimas gracias por la conmovedora manifestación de cariño, a los que me mandaron mensajes en el Facebook, a los que me mandaron mensajes de texto, que me llamaron por teléfono, la gente en la calle. La verdad que le estamos profundamente agradecidos, ¿no? La Argentina ha perdido un líder, ¿no? Pero hemos ganado un país, ese país que generó y que construyó Néstor Kirchner, ¿no? El país del cual no queremos volver atrás, el país que queremos seguir construyendo para adelante. Este piso que nos dejó Kirchner de construcción de esta sociedad, de este país, es un piso alto, pero queremos ir por más. Y eso es seguramente lo que haremos, conducidos por nuestra Presidenta de la Nación, de la mano de ella, que con su coraje, con su hidalguía, con su responsabilidad, nos está dando nuevamente muestras de su compromiso con los argentinos, de su compromiso con esta sociedad que queremos que sea de inclusión social, de movilidad social ascendente, de justicia, de respeto, de igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias a todos.